A seis meses de las elecciones eh, presidenciales en Estados Unidos, la carrera por la Casa Blanca ha comenzado oficialmente. Mientras que el candidato republicano Mitt Romney consolida ya su posición como el nominado de su partido, el presidente Barack Obama la semana pasada ya lanzó oficialmente sus primeros discursos de campaña teniendo citas en los llamados eh, estados eh, en disputa o los estados eh, indecisos. Obama ha lanzado no solo su nuevo eslogan adelante o hacia adelante, sino al mismo tiempo ha centrado ya sus ataques hacia eh, su contradictor Mitt Romney. Las primeras encuestas muestran que esta elección presidencial en Estados Unidos a celebrarse en noviembre del 2012 será una de las más cerradas de los últimos tiempos. Una reciente encuesta del de, eh, portal de Internet Político y la Universidad George Washington muestra no solo que Obama se encuentra en una situación eh, complicada, sino que el candidato republicano Romney lo supera por un punto porcentual. En otras palabras, Mitt Romney y Barack Obama se encuentran hoy empatados, marcando un inicio difícil para el ocupante de la Casa Blanca. ¿Cómo funciona? la elección presidencial norteamericana. Gana la Casa Blanca aquel candidato, republicano o demócrata, que logre conseguir una mayoría de 270 miembros del, del Consejo Electoral. Cada uno de los estados tiene asignado un número de votos electorales, de acuerdo a su población. Hay estados de gran número de población, como California, por ejemplo, que cuenta con 55 votos electorales, y otros estados pequeños, que, cuestan, que cuentan con al mínimo dos votos electorales, muy despoblados. Eso hace que la lucha se concentre solo en un grupo de estados, aquellos que no son claramente republicanos ni claramente demócratas. El país se encuentra fragmentado en dos. hay las, Se encuentran la costa noroeste la, y la costa noreste, completamente dominadas por el Partido Demócrata, mientras que en el sur y en la zona media del país tenemos una fuerte presencia republicana. Así, los estados que son hoy demócratas, que tienen mayoría demócrata y que tienden a los demócratas de Barack Obama, suman hoy 217 votos electorales. Mientras que los estados republicanos, esa franja del sur y de la mitad del país, que es afecta al partido eh, republicano o que tiende al partido republicano, suman 206. Así que en este, en este arranque, Barack Obama tiene una ligera ventaja sobre Mitt Romney. Esto limita entonces la campaña a lo que se llaman los estados. Eh, indecisos, los, los estados que ni tienen una clara may mayoría republicana ni demócrata. Son nueve estados distribuidos por todo el país, desde grandes estados, premios mayores como Florida, con 29 votos electorales, hasta pequeños estados como Wisconsin o, o Nevada, que tienen 10, 8, 6 votos electorales es en esos estados donde se va a concentrar la campaña y donde cada uno de estos candidatos va a tratar de robarse esos estados para llegar a los 270. Según estas las recientes encuestas que muestran el empate técnico, la preocupación fundamental de esta campaña no será la política exterior como lo fue en la campaña del 2008, ni tampoco las guerras en Irak o en Afganistán, ni tampoco el deseo de cambio. Será la economía. Un 46% de los encuestados dice que la manera que, se, que siente que la economía ha mejorado es depende del número de puestos de trabajo que se generen. Eso le abre una oportunidad muy importante al candidato republicano en la medida en que continúe el débil crecimiento en materia de empleo de la economía estadounidense. Al mismo tiempo le abre otra oportunidad a Barack Obama en la medida en que estos reportes de empleo consoliden su posición y le quiten al republicano su credencial de generador de empleo y de dinamizador de la economía. Esta etapa de la campaña terminará hacia finales de agosto, cuando las convenciones oficiales de los partidos terminen y arranque la etapa final de la campaña. Serán tres meses intensos que se desarrollarán en esos nueve estados y en los cuales, dependiendo de los factores económicos, sabremos si Barack Obama repite otros cuatro años en la Casa Blanca, o si por el contrario los republicanos en cabeza del multimillonario Mitt Romney llegarán entonces a ganar en Washington.